Buenas tardes con todos los participantes a esta reunión. Vamos a dar la charla, vamos a dar inicio a la charla y ya, a ver, solamente denme un minuto más, pero hay un enlace que se le está enviando y gracias a quienes están conectando muy puntuales por el chat, se les va a mandar nuevamente un enlace para que puedan registrarse. Con eso verificamos su asistencia. Y a ver, en un minuto empezamos con la presentación. A ver, amigos, buenas tardes nuevamente. Me confirman si todos están escuchando, si hay alguien que tiene algún problema con el audio. Vamos a empezar ya con la presentación. El tema que vamos a abordar ahora es la presentación en una nueva propuesta de servicios tecnológicos del CITE por medio del Instituto Tecnológico de la Producción. A través de la instalación de un CITE en la región de Lambayeque. ¿No? Antes, unos detalles previos. Por favor, a todos los que están conectados, que puedan poner al mínimo el volumen o en este caso silenciar sus audios. También desconecten sus videos. Ya más adelante nos vamos a presentar o nos vamos a conocer y mejor aún en esta región. Vamos a empezar con la presentación y la exposición de la ingeniera María José Arbulo Silva. Ella es especialista en industrias alimentarias, tiene una maestría también en esa mención, y con ella vamos a estar abordando temas de innovación, desarrollo, investigación, la acción de la unidad técnica en Lambayeque. A ver, le dejo el paso a la ingeniera María José. Gracias, Julio. Buenas tardes. ¿Sí me pueden escuchar bien? Consulto a ver si me pueden escuchar bien. Sí, Sí, todos ya, de están acuerdo. bien, Muchas ¿verdad? gracias. Muy bien, Voy a Giselle compartir la confirma, pantalla. Anderson confirma, Derek también confirma, todos están bien. De acuerdo. Muy bien, muy buenas tardes con todos. Gracias, Julio, por la introducción. Primero, agradecerles a todos los presentes por su tiempo. Y bueno, vamos a mostrarles este nuevo proyecto que estamos ya trabajando en lograrlo. Es un nuevo CITE en la región Lambayeque, un centro de innovación tecnológica en la cadena agroindustrial. Entonces, vamos a abordar un poco en qué consiste, ¿no?, este CITE. Primero explicarles que ya existen creados 46 CITES a nivel de todo el Perú, pero los que estamos ahorita mostrando son solo los agroindustriales y estas son las regiones en las que están ubicados. En este sentido, se ha visto importante crear un nuevo CITE
en la región Lambayeque, ya que es una de las regiones con mayor cantidad o mayor número índice de exportaciones, ¿no? Superando a La Libertad, y con productos estrella como mango, arándanos y palta. Entonces, un análisis que se ha realizado en el sector Lambayeque, en el sector agroindustrial en la región Lambayeque, determina que es primer productor en pimiento morrón, en Payar, segundo productor de azúcar, mango, limón, arándano y maracuyá, y como tercer productor de arroz y pimiento piquillo a nivel de todo el Perú. Cuenta con una superficie de 14.231 kilómetros cuadrados, que significa el 1.1% del territorio nacional. Su población es de 971.121 habitantes, según el censo del 2017, y una producción que representa aproximadamente 2.5% del PBI a nivel nacional. Entonces, el crecimiento económico del sector en la región fue impulsado por este sector agroindustrial. También tenemos que las exportaciones de la región han ascendido en 261.7 millones de dólares. Entonces, estos motivos pues también hacen que sea necesario crear un CITE en la región. Estos datos que vemos aquí en esta presentación corresponden al 2018, un estudio realizado por el gobierno regional de Lambayeque en el Plan Regional Exportador, donde determinan algunos cultivos priorizados, como el maracuyá, cuya producción anual es de 10.083 toneladas. De acuerdo, tenemos también al mango con 62.000 toneladas anuales, la palta con 15.559 toneladas, el arándano, cuyas exportaciones representan un 58.7 millones de dólares. Se tiene la uva también con 23.000 toneladas y el limón con 42.500. Podemos ver que son volúmenes muy altos, ¿de acuerdo? Entonces, sí justifica la creación de un CITE en la región Lambayeque. Tenemos aquí la masa crítica de empresas. Tenemos que en microempresas, 391 son de cultivo de cereales y otros cultivos. Y grandes empresas son 3 en este ítem de cultivo de cereales y otros cultivos. Tenemos cultivos de hortalizas también. Tenemos 39 microempresas, 5 pequeñas y grandes tenemos 2. Cultivo de frutas, nueces, plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para preparar bebidas o especies, tenemos 56 microempresas. Aquí cabe notar también que actividades de servicios agrícolas y ganaderos, excepto actividades veterinarias, bueno, son 115 microempresas. Y hacer mención que elaboración de otros productos alimenticios, por ejemplo, son 101 microempresas y 4 grandes empresas. Por lo tanto, este estudio se ha ubicado en, se ha obtenido a partir de una encuesta en 796 empresas de Lambayeque, que es el 3.24 del total nacional de empresas. Tenemos que en Lambayeque hay ubicadas 512 empresas, en Ferreñafe 64 empresas y en Chiclayo 220 empresas. Entonces, ¿cuáles han sido las principales brechas identificadas en estos estudios, ¿no?, que se han venido realizando? Primero, se tiene escasa adaptación de innovación y tecnología, ¿no? De por sí ya el Perú, como que no estamos muy bien catalogados como un país tecnológico o innovador, ¿no? Sin embargo, poco a poco tenemos que ir influyendo en esas áreas para poder mejorar la cadena productiva, sobre todo agrícola. Tenemos como segunda brecha deficiente oferta de recursos de capacitación especializada en el sector. Ese es otro objetivo en el que queremos profundizar también como un CITE, ¿no? Encargarnos de poder llegar a estas
a estas empresas que necesitan capacitaciones especializadas. Como brecha número 3, se tiene insuficiente servicio de packing. De acuerdo, como brecha 4, se tiene falta de procedimientos para el aprovechamiento de mermas agroindustriales. Se sabe que la cantidad de mermas agroindustriales es alta, no solo en la región de Lambayeque, sino en varias regiones del Perú. Entonces, ahí también es donde se puede aplicar algún proyecto, alguna técnica, algún proceso que permitan aprovechar dichas mermas. Se tiene, como número 5, una brecha en escasa oferta de servicios de certificación de calidad y requisitos de estándares internacionales de comercio. De acuerdo, como número 6, se tiene insuficiente oferta de laboratorios de análisis microbiológicos y físico-químicos. Generalmente, las empresas tienen que enviar a Lima sus muestras para poder analizarlas. Otra brecha, se tiene elevados costos de producción. Y como la número 8, escaso conocimiento de información prospectiva en los mercados y rutas comerciales. De acuerdo, entonces, abordando todas estas brechas, es en lo que el CITE Lambayeque se quiere enfocar. Para ello, se está planteando tener 3 grandes áreas. Una que sea transferencia tecnológica, otra de I+D+I, que es investigación, desarrollo e innovación, y otra de sistemas integrados de gestión. Nuestros servicios van a ser, en lo que corresponde a transferencia tecnológica, pretendemos realizar certificación de competencias laborales, brindar asistencias técnicas en formulaciones de proyectos, planes de marketing, estudios de mercado, brindar capacitaciones especializadas de acuerdo a las necesidades de las agroindustrias y brindar el servicio de vigilancia tecnológica que también es muy solicitado. Como I+D+I, tenemos, vamos a brindar soporte productivo sobre todo en las cadenas de pulpas, conservas, deshidratados y congelados. Se tiene también, dentro de I+D+I, el servicio de gestión de la investigación, desarrollo, transferencia y gestión de la innovación. Investigación aplicada. De acuerdo, también se tiene el desarrollo de nuevos productos. Y en lo que es el sistemas integrados de gestión en el área, se va a tener laboratorio físico-químico y microbiológico y también se va a poder brindar sistemas de implementación de sistemas de gestión de calidad. Como hizo CASAP BRM. Ahora vamos a explicar más a detalle cada área, ¿sí? Iniciamos con lo que es transferencia tecnológica. Transferencia tecnológica lo hemos dividido en 3 partes para poder detallar mejor. Entonces, tenemos primero como servicios de vigilancia tecnológica, gestión tecnológica comercial, ¿no? Branding, marcas, asesoría en proyectos de innovación y cooperación. Esto también queremos llegar y articular, sobre todo, con empresa, universidad y a través de nosotros. Y lo que corresponde a certificación de competencias laborales, que es muy solicitado, sobre todo por las agroindustrias. ¿Por qué? Porque es un reconocimiento formal que se le da a aquella persona que ha ganado experiencia de acuerdo a sus años de trabajo. Hay bastantes operarios, ¿no?, que llevan años trabajando y no cuentan con un título o un reconocimiento. Entonces, este proceso de evaluación y certificación de competencias laborales les avala un certificado de competencia en el cual ya pueden superarse, ¿no? Y, bueno, solicitar, pues, nuevos empleos. Mejora la empleabilidad. Otro beneficio, bueno, actividad que vamos a realizar en lo que es transferencia tecnológica son capacitaciones, talleres, foros, pasantías. En cuanto a las pasantías, ya hemos tenido también experiencias que ha habido a través de proyectos, se ha podido realizar pasantías en el extranjero. Entonces, esa es una muy buena oportunidad articular a través de un CITE. Y cursos de especialización in-house, de acuerdo siempre a los requerimientos de las empresas.
y no hay problema si es una micro, mediana o grande empresa. Nosotros igual podemos atenderlos a todos. En cuanto a asistencia técnica, también tenemos mejora de diseño, mejora de calidad y mejora productiva. Esto va más enfocado a lo que es ya el soporte productivo de los alimentos. Vamos pasando, ahí les muestro algunas capacitaciones que se han realizado. También formulaciones de proyectos a través de fondos concursables de Innovate, Tinia, ¿no? Hay varios, ahí hay un campo grande en el que se puede aprovechar. Planes de marketing, desarrollo de marca, ¿no? La certificación de competencias laborales que les mencionaba, ¿no? Ahí están los evaluadores, hay algunos beneficiarios ya que han sido evaluados y certificados. Ahora el área de I+D+I, vamos a ver lo que es planta piloto, diseño de productos e investigación aplicada. La planta piloto se tiene pensado procesar productos relacionados ya sea a los néctares, pulpas, conservas, a los deshidratados, molienda y a lo que es congelado. A eso queremos apuntar como CITE de Lambayeque. También en planta piloto vamos a tener el área de desarrollo de nuevos productos. Esto está muy solicitado por las pequeñas empresas y medianas. Y aunque no lo crean, también por las grandes. Nos pueden aprovechar como un piloto, ¿no? Ya que vamos a tener maquinarias a escala menor. ¿De acuerdo? También lo que corresponde a investigación aplicada. Esto está bien relacionado con el área de transferencia y con los proyectos de fondos concursables. Esta podría decirse que es la parte técnica como apoyo. Tenemos lo que es soporte productivo, investigación y desarrollo de productos. Ahí se puede ver una membrana que está ahí en la foto de abajo, ¿no? Entonces, siempre es bueno que nos consideren para los nuevos, nuevas investigaciones que podamos articular, como les comenté, a través de las universidades y aplicarlo en las empresas. Ahí están las tres grandes líneas productivas que vamos a enfocarnos en el CITE de Lambayeque, que son pulpas, conservas, deshidratados y congelados. Para lo que es congelado, estamos planificando tener un congelador IQF. En sistemas integrados de gestión, vamos a poder servirles en el sentido de que vamos a implementar laboratorios, un laboratorio físico-químico y un laboratorio microbiológico. Y vamos a acreditar también, ese es nuestro objetivo. Tenemos que acreditarnos para que las empresas de la región Lambayeque, pues, ya no necesiten irse hasta Lima, sino pueden prestar servicios con el CITE. Y otro servicio que va a ser lo que es implementación de sistemas integrados de gestión, ya sea HACCP, ISO, Global GAP, BPM y entre otros, otros sistemas de calidad que son muy necesarios y requeridos por las empresas. Entonces, ahí vamos a poder prestar servicios. Acá tenemos algunas imágenes de lo que va a ser el laboratorio, ¿no? Y los equipos que vamos a tener. Ah, también quería explicarles que nosotros también vamos a ofrecer el servicio de trámite de registro sanitario. Recuerden que un producto es desarrollado, luego hay que obtener el registro sanitario y durante el trámite también desarrollar y diseñar una etiqueta para que pueda salir ya a la venta, ¿no? Y ya sea en un mercado nacional o internacional. Gracias. Gracias, ingeniera María José. Gracias. A ver. Se ha dado un panorama general de los servicios tecnológicos para la cadena de valor agroindustrial que se va a proponer en la región Lambayeque, ¿no? Pero en base a eso también queremos presentar una encuesta, queremos saber sobre ustedes, sobre
los beneficiarios principalmente que van a ser el público en la Mayeque, para poder determinar en base a esas consultas cuáles son los aspectos más importantes que vamos a requerir, ¿no? Entonces les voy a dejar un link por acá, a ver, denme un momento. Sí, ya lo envió Francisco justo ahora. En ese enlace van a poder apoyarnos para poder determinar con más precisión cuáles son los aspectos en base al giro de negocios o la producción que ustedes manejan y poder cotejarlos con la propuesta que está manteniendo el CITE a través de esta unidad técnica. Entonces, por favor, les solicitamos que puedan ir completando esa encuesta. No sé si lo hacen lo hacen de manera simultánea o les damos un tiempo. Listo. Ya está enviado el link. A ver, hay una pregunta. Dice, ¿el CITE Lambayeque dependerá o rendirá cuenta al CITE Chavimochi? Bueno, en este caso, los CITES y las unidades técnicas, a quienes reportamos actividades, es al Instituto Tecnológico de la Producción, que es el ente rector de todos los CITES, ¿no? Entonces, es una manera de poder reportar nuestras actividades, reportar los logros que se están dando, ¿no? De poder informar cada uno de esos puntos, ¿no? Después, a ver, aquí hay un nuevo registro. El link de asistencia, les voy a pasar nuevamente por acá. A quienes se están uniendo recién. Ese es el link de la asistencia que nos están acompañando recién. Y por favor, también a quienes están... incorporándose, les vuelvo a copiar el enlace de la encuesta más específica que va hacia los servicios o hacia las actividades que ustedes realizan y los servicios que van a brindar. Va a brindarse mediante el CITE en Lambayeque. ¿Desde cuándo estará habilitado el CITE en la Mayeque? Bueno, en esta temporada, en este año, ya está proyectándose la instalación de esos servicios productivos. Entonces, la idea es poder contactarnos con ustedes, determinar las necesidades en el ámbito agroindustrial en la región y ya iniciar en el primer o segundo trimestre del siguiente año con la instalación y habilitación de las infraestructuras para el CITE. Vamos a continuar con esta presentación.
de los servicios de innovación en Lambayeque con la exposición del ingeniero Roosevelt Quiroz Santaleán. Con él vamos a continuar. A ver, ingeniero, me da aviso si está listo para el inicio. Santiago, a ver, Santiago, comenta, entiendo que ustedes son de CITE Chavimochic. Es verdad, nos estamos dando respaldo con el CITE Chavimochic. Sí, por acá soy Julio, ¿me escucha? Listo, ingeniero. A ver, para sigue, por favor. Y luego le doy paso sobre lo que ha preguntado Santiago MP. Bueno, lo que comentaba del ITP, que es el ente rector de todos los CITES, es que la ventaja de esta red de CITE es que funcionan así, como una cadena, ¿no? Nos podemos dar apoyo en diferentes sectores de cada CITE, según las necesidades que se ubiquen en la zona. Por ejemplo, ahora es bastante estratégico contar con el apoyo del CITE Chavimochic. Entonces, ellos, al contar ya con una experiencia acumulada en estos años, nos están sirviendo de respaldo para poder implementar esos servicios en la región, ¿no? Igual que en otros sectores. Por ejemplo, en temas de marketing, también hay centros tecnológicos aplicados a ese aspecto. Entonces, como CITE, en este caso podemos también dar respaldo a los empresarios, a la región, en temas de marketing, apoyándonos con otro centro de investigación que también pertenece a la red de CITES, ¿no? Ahora sí, le voy a dejar al ingeniero Roosevelt Quiroz Tantaleán. Él está coordinando las actividades de la unidad técnica en la región de Lambayeque, y él va a hacer una presentación más amplia. Cualquier consulta, no duden en escribirnos. Estamos para comunicarnos por el chat. Ingeniero Roosevelt. Sí, buenas tardes a todos. Primero felicitar la presentación de la ingeniera María José y felicitar a todo el equipo del CITE que ha contribuido con esta primera exposición, que es nuestra presentación en la región Lambayeque a nivel de empresas y usuarios. Quien les habla es Roosevelt Quiroz. Como bien dijo el ingeniero Julio, estamos ya unos días en Lambayeque trabajando todo el tema ya de la implementación de la planta. Más o menos para dar algunos alcances, más que una presentación, creo que van a ser algunos temas más puntuales. Lo primero es que este CITE agroindustrial va a permitir el desarrollo de una oferta con valor agregado en la región Lambayeque. Tenemos claro que Lambayeque es una región agrícola. Esa es una de las ramas principales en cuanto a la actividad económica de Lambayeque, después del tema del comercio y del transporte, ¿no? La agricultura tiene más o menos una visión exportadora. Hablamos de que casi el 30% de los productos ahora están destinados a una oferta internacional o con potencial de exportación. Entonces, el CITE agroindustrial y darle un mayor valor agregado. Lo mencionó la ingeniera José en la exposición. Tenemos algunos temas de escape, por ejemplo, de frutas, ¿no? Lambayeque está más o menos en un promedio del 15, el 18%
en sus productos. Y ese por ciento, más o menos el por ciento se tiene que entrar en la cuestión fitoria, temas con SENASA, ¿no? Que es un tema de evitar la pelota, por ejemplo. Entonces, vemos que empresario, para poder reducir esas pérdidas y contribuir a la rentabilidad de sus empresas. Entonces, si tenemos descartes, por ejemplo, ¿no? El Lambayeque tiene esa privilegiada de cuanto a su clima, es el Lambayeque que desde la Reclop, la Superior, ¿no? La Arraquín. Entonces, estas variedades de uva, en algunos casos, los descartes son altos debido al. Ingeniero, ¿podría revisar su audio? No está. Con eso, ¿no? ¿Está bien el? ¿Está bien la red? Ya no se trata solamente de pensar. ¿Me escuchan? Ok. Ya, ahora sí está mejor. Voy acá, me he movido un poco, creo que estaba justo. Sí, les comentaba de que la intención y objetivo principal de este CITE, que es de todos los lambayecanos, es que se pueda generar valor agregado en la que tiene, ¿no? La región. Tenemos una oferta diversa. Ingeniero, en aspectos. Su audio, por favor, podría revisarlo. A ver, ¿me escuchan ahí? Estoy cambiando de red. Ya está bien. Estoy ahora. Sí, ya está bien. Me he cambiado de red. Sí, también puede ser el tema que estoy con la mascarilla puesta. Me voy a quitar la mascarilla un ratito para conversar en todo caso. Ahí, ¿me escuchan? Sí, está bien. Creo que está. ¿No? Sí, listo. Sí, me he quitado la mascarilla. Creo que el tema de la mascarilla me complicaba un poco. Bueno, esto va a ser un momentáneo nada más el tema de la mascarilla. Mil disculpas. Entonces, retomando el tema, el CITE agroindustrial va a estar ubicado en el corredor agroindustrial de la provincia de Lambayeque, ¿no? Tentativamente se está trabajando ya la exploración del terreno, los análisis de suelo en Jayanca. En el terreno cedido por el proyecto especial Olmos Tinajones en el campamento La Viña. Entonces, ahí va a estar situada la planta de proceso, una planta totalmente novedosa, totalmente innovadora, que va a contar con una línea de congelados, que pocos CITES la tienen, que va a contar con prototipos de liofilizado, que también es muy apreciado para poder mantener las propiedades de un producto. Con laboratorios acreditados, eso es lo que se espera obtener, ¿no? Para eso hay que hacer todo un trabajo. Entonces nos damos cuenta que este CITE tiene una visión totalmente de calidad, ¿no? Un CITE que puede tranquilamente competir con la producción que requiere el mundo, ¿no? Entonces vamos tomando esta producción de la región Lambayeque, que es muy variada. Vamos tomando casos muy simpáticos que podemos ir también investigando. Nos interesa mucho trabajar con el hongo de Marahuaca, ver la posibilidad de liofilizarlo. Nos interesa trabajar con el orégano de Salas, ver la posibilidad de congelarlo y exportarlo. Nos interesa trabajar con las frutas y hortalizas que tiene la región, tanto en las líneas congeladas como néctares. Entonces, como pueden ver, es bastante interesante los proyectos que tenemos. No nos olvidemos del loche lambayecano, un producto de origen de la región y que también puede servir para poder contribuir a su posicionamiento en el mundo, ¿no? Entonces, este CITE, entre los principales beneficios que le va a dar al empresario de la región es, como lo dijo la ingeniera María José, tener servicios de calidad a menores costos. Y es cierto, porque el empresario ya no va a dejar de mirar siempre a Lima buscando algún servicio de calidad. Ya va a tener en su propia región una planta piloto con laboratorios acreditados y que tiene
prácticamente toda la cadena cubierta, desde un desarrollador gastronómico que va a permitir hacer innovaciones en los alimentos, ingenieros que van a poder investigar y generar prototipos de la transformación de este producto, especialistas en cuanto a la presentación, al diseño, al empaque, a la etiqueta, ¿no? Especialistas en la certificación del producto, registros sanitarios y otros necesarios para la exportación, y lógicamente que un soporte comercial. Nosotros como CITE vamos a también a dar la orientación a las empresas para que se pueda desarrollar una oferta que tiene demanda en el mercado. No vamos a cometer la, digamos, no vamos a entrar en la aventura de probar qué puede ser, ¿no? No, aquí vamos a responder a demandas de mercado, siempre esa asesoría va a ser permanente para las empresas, y obviamente que también nuestra área de formulación de proyectos, que esperemos sea una de las más potentes áreas que tenga el CITE, permita a las empresas obtener el financiamiento que necesitan para poder innovar. Eso es algo importantísimo. La innovación también requiere de un esfuerzo empresarial, de una inversión. Nuestro CITE es público, sin embargo, no significa que vamos a brindar los servicios abiertamente. Estos servicios van a tener obviamente un costo social, un costo accesible, un costo que responda a la necesidad del empresario, y de alguna forma la sostenibilidad del CITE, más que los ingresos, van a ser los servicios que brinde. Mientras más usuarios, mientras más servicios, mientras más confianza tenga este CITE, va a ir creciendo en el tiempo, créanlo que sí. En estos momentos vamos a empezar con dos laboratorios, un microbiológico y un físico-químico, pero ¿por qué no en el tiempo, si la demanda y la oportunidad lo permite, poder ya desarrollar más laboratorios, ¿no? A nivel foliar, a nivel de suelos, que también son parte de las necesidades de la región? Entonces, nada, nuevamente reiterar el agradecimiento a todo el equipo que ha participado de esta primera charla, agradecer a todos los participantes. Sabemos que el tiempo que están invirtiendo es muy valioso. Yo lo que sí les voy a recomendar es que pasen la voz de que ya hay un CITE en la región. Vamos a estar haciendo estas charlas frecuentemente para poder ir aclarando, ir conversando. Si ustedes tienen la necesidad también, de repente alguien en sus empresas, en sus universidades, en sus institutos, quieren conocer más del CITE, aprovechemos este momento, donde todo es tecnología, donde las charlas son Zoom, son Meet, no es necesario tener ni siquiera una presencia física. Aprovechemos la tecnología para llegar a más personas y hagamos de este CITE una realidad pronto, con todos los involucrados atentos a la construcción y a la inauguración de la planta, ¿no? Esperemos que el próximo año, en junio, ya podamos iniciar con nuestras actividades, y esperemos que todos ustedes, como participantes de esta primera charla, pues también puedan participar de algunas pasantías, visitar la planta, conocerla, y puedan vivir la experiencia de disfrutar de un CITE de su región, ¿no? Nada, solamente eso. Encantado de recibir las preguntas. Y estamos a su disposición para cualquier cosa. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Roosevelt. A ver. Vamos a revisar las preguntas. Nuevamente, para retomar parte de lo que se comentó al inicio, hay un link de asistencia a quienes también recién están acompañándonos. Ha vuelto a colocar el link y se va a volver a colocar un link para que puedan responder algunas preguntas sobre su sector, sobre su giro productivo. A ver. ¿Existe alguna parte de la oferta agroexportable en Lambayeque sin ser al mercado local? Sí, claro. A ver,
Lo que apunta este CITE es a tener los más altos estándares de calidad, ¿no? Donde podamos desarrollar productos que puedan ingresar sin objeciones, o en todo caso con las mínimas objeciones en cuanto a los protocolos de calidad en el mundo. Y esos altos estándares de calidad también se aplican al mercado nacional. Importante, el área comercial que va a tener el CITE, que es un área para poder hacer prospectiva de mercado, en la cual esta área puede alimentar al desarrollador de productos y decirle cuál es la necesidad del mercado. Local, ¿no? El empresario es dueño y autónomo de la decisión que tome su empresa. El empresario quiere, por ejemplo, vender sus productos a través de una cadena retail, o a través de hoteles de repente, ¿no? O a través de, no sé, servicios. El empresario es el que nos va a decir cuál es su interés. Nosotros vamos a validar técnicamente ese interés, orientándole y diciéndole, mira, ¿sabes qué? Efectivamente hay una demanda en el mercado nacional, ¿no? Que te da tanto por ciento de rentabilidad si produces estos volúmenes, pero también tienes otras opciones que te pueden dar estos números de rentabilidad, ¿no? La idea es darles todo el abanico a los empresarios para que decidan, ¿no? Y lógicamente que teniendo los estándares de calidad adecuados, ¿no? Una planta certificada en HACCP, es mucho más fácil entrar a cualquier cadena de comercialización, tanto nacional como internacional. Entonces, el CITE está abierto para explorar todas las opciones, ¿no? Tanto local, nacional, internacional. Bien. Hay una pregunta también de la otra plataforma en YouTube. A ver. Dice, por la actual coyuntura gubernamental, ¿es posible que las políticas de adiestramiento, asumo que es lo que han querido consultar, que las políticas de adiestramiento de nuevos productos en el mercado peruano cambien? Políticas de adiestramiento, no estoy muy seguro a qué se está refiriendo, pero si la pregunta va dirigida a que de repente por esta coyuntura cambie el escenario del consumidor, ¿no? No, eso es imposible. O sea, pueden haber variaciones de precio como las estamos viendo ahorita, pero hay que ser muy responsables en la situación, ¿no? Hay que ser conscientes de que estamos viviendo un momento movido, los precios se tienen que estabilizar en algún momento, ¿no? Tenemos no solamente la crisis política, sino también la sanitaria, que es mucho más compleja aún. Entonces, este escenario que afecta a todos, tanto consumidores como empresarios, podría generar algunos cambios en los hábitos de consumo, ¿no? En el mercado nacional tendríamos que explorar esos cambios en los hábitos de consumo. En el mercado internacional ya está claro para nosotros, y por eso justificamos la línea de congelado, está claro que los consumidores a raíz del COVID están demandando muchos productos sin químicos, totalmente libres de químicos, totalmente sanos, que contribuyen con la salud. Entonces, la percepción del consumidor afuera es que, por ejemplo, ¿no?, las conservas o los enlatados no son 100% saludables. Entonces, basándonos en esa percepción que ha cambiado a raíz de esta coyuntura sanitaria, nosotros estamos impulsando una línea de congelados que está acorde con la necesidad del consumidor, ¿no? No tener preservantes, no tener químicos. Entonces, esos cambios en los hábitos de consumo debido a los diversos factores, a las diversas situaciones externas que se están dando, todas esas situaciones nosotros las estamos explorando. Como repito, nuestro departamento de prospectiva comercial
va a estar alerta a todos esos cambios, a esas situaciones, para poder informar oportunamente al empresario y ellos tomen la mejor decisión. Pero repito, al final la decisión es de ustedes. Nosotros no vamos a imponer un producto ni tampoco vamos a imponer un mercado. Es el interés de ustedes y nosotros estamos para servirles y desarrollar lo que ustedes nos pidan, ¿no? Con la debida orientación. Y una pregunta más de Alex Bautista. Él pregunta, ¿es el CITE una alternativa de apoyo para emprender en el sector agroindustrial o solo es para aquellos que ya cuentan con un negocio en marcha? Mire, esa es una muy buena pregunta. A ver, el CITE es de todos. Lo voy a resumir así. Si eres empresario ya constituido y quieres diversificar tu oferta porque no sabes qué hacer con lo que te está quedando o porque has visto que los precios de repente no son buenos, entonces el CITE te va a apoyar a innovar, te va a apoyar a buscar mercado, te va a apoyar a buscar incluso hasta financiamiento a través de proyectos, ¿no? Si eres emprendedor, con mayor razón el CITE te va a ayudar. Ahí nuestra área de proyectos, de repente los va a apoyar en la participación de un innovate, o de repente si eres productor organizado en alguna cooperativa, asociación, los ayudará a buscar financiamiento con agroideas, ¿no? Entonces, para los emprendedores, el CITE, los va a apoyar un poquito más, porque va a haber un poco más de trabajo, ¿no? Que al final se va a concretar con una venta, ¿no? Tampoco es la idea de que el CITE los va a orientar y los va a dejar ahí, ¿no? Si hay un verdadero interés del emprendedor, el emprendedor va a vivir en la planta, porque va a estar con nuestros ingenieros trabajando, diciéndoles si va bien, si no va bien. De repente va a estar al lado de nuestro desarrollador gastronómico, de nuestro ingeniero de I+D, evaluando las mezclas. De repente dice, mira, yo quiero que combines la quinoa con el maracuyá y me hagas este jugo. Listo, perfecto, van a estar ahí trabajando de la mano. Y ese emprendedor al final va a tener en las manos su prototipo. Y ese prototipo lo va a presentar en un mercado al cual de repente en alianza nosotros podemos apoyar a través de PromPerú, una alianza con PromPerú, con Jarcetur, ¿no? Y este emprendedor va a presentar su producto en ese mercado y lo va a poder comercializar. Entonces ya se acercará al CITE después para decirnos, mira, me funcionó bien lo que hemos pensado, la asesoría me funcionó muy bien, ahora quiero producir escala, ¿no? También ahí va nuestra orientación, vamos a poder orientarlo, vamos a desarrollar de repente para empezar volúmenes pequeños de su producción. Véannos a todos los amigos emprendedores, vean al CITE como una planta propia de ustedes, donde ustedes van a trabajar y van a desarrollar abiertamente las ideas que tengan, ¿no? Con la asesoría técnica debida. Repito eso, ¿no? Tampoco nos vamos a aventurar ni los vamos a hacer perder el tiempo como empresarios. Vamos a hacer las cosas bien. Por eso es que tenemos un equipo de expertos que va a estar a disposición de ustedes, ¿no? Gracias, ingeniero Rubel. Bueno, si hay alguna otra consulta. Algo que había consultado Santiago. ¿Por qué la exposición no da el propio CITE en la MIEFE? Bueno, quien te habla, junto con el ingeniero Roosevelt, ya estamos conformando la misma unidad técnica para el CITE agroindustrial en Lambayeque. Entonces, está ya formándose desde ahora este CITE. ¿Algo iba a comentar el ingeniero Roosevelt también? Sí, en cuanto a esa pregunta de por qué no hace la charla del CITE de Lambayeque, bueno, es una cuestión de papeles, ¿no? Nosotros, como ya lo dijo Julio bien, estamos en un proceso de construcción, ¿no? Y en estos papeles, hasta que la planta no esté construida e inaugurada, los documentos pues no pueden decir CITE Lambayeque, aún no. Somos Unidad Técnica Olmos, que sí somos Lambayeque.
De hecho, quien les habla es lambayecano. Yo he estado trabajando años fuera, he tenido alguna experiencia en otros ministerios, y ahora estoy aquí como lambayecano trabajando en la unidad técnica de Olmos, que si bien es cierto, depende del CITE Chavimochi. El CITE Chavimochi nos está transfiriendo como aliado estratégico toda la experiencia rica que han tenido en estos años, y sobre esa experiencia la unidad técnica de Olmos está corriendo en el proceso de construcción de la planta. Si no fuera por el gran y valioso apoyo del CITE Chavimochi, créanos que ahorita el personal que tenemos aquí en Lambayeque, que somos tres personas, no podríamos avanzar mucho. Ni siquiera esta charla se llevaría a cabo. Entonces, y algo también que me olvidaba y que fue una pregunta al inicio, los CITES no están para competir entre sí, sino para complementarse, ¿no? Cada CITE tendrá su tecnología adecuada a la realidad de la oferta productiva de cada región. El CITE, por ejemplo, Chavimochi, tendrá una línea muy potente en pulpas, el CITE Lambayeque tendrá una línea muy potente en congelados, y de igual forma, cada CITE a nivel nacional tendrá un pool de profesionales expertos en los productos que tiene cada región. Entonces, los CITES no están para competir, tampoco piensen de que porque dice Unidad Técnica Olmos, el proyecto se limita solamente a un distrito que es Olmos. No, este es el CITE Lambayeque. El tema del papeleo, estamos trabajando en eso, no se preocupen, es una cuestión de tiempo nada más. Como saben, el año se ha volado, lamentablemente ha corrido bastante y los trámites se han puesto lentos por el tema de la pandemia, pero estamos trabajando, no se preocupen, quienes les están hablando, quienes están organizando esto, somos la Unidad Técnica Olmos del futuro CITE Lambayeque. Pierdan cuidado de eso. Bien, a ver, si ya no hay más consultas, entonces vamos a ir concluyendo la presentación de ahora, la primera que vamos a hacer para poder acercarnos al grupo de empresas, al grupo de usuarios y beneficiarios de esta región. Pero hay una lámina, la última de la charla, que está con los datos. Ustedes pueden contactarse con nosotros, pueden visitarnos. Si tienen algunas consultas, si tienen algunas propuestas, algo que quieran indagar sobre la misma unidad técnica del CITE, pueden comunicarse al teléfono que aparece en esta lámina o visitarnos en la oficina. Estamos en el segundo piso de la calle Sáenz Peña, cuadra 8, en Chiclayo. La planta va a estar ubicada en el campamento La Viña, en Jayanca. Y sin más consultas, entonces, bueno, agradecerles nuevamente a todos los participantes, a quienes han estado acompañándonos: Alex, Armando, Boris, Derek, Diego, Freddy, Roxana, Santiago, Yesenia y a todos los que no mencioné. Muchas gracias y hasta una siguiente oportunidad. Gracias a todos.